And I
Ahí estábamos con Alexis Medina, exalumno del taller DJ, que nos hizo un set. Ahí como cerrando un poco de Progressive, ¿no? Señor Alexis, bienvenido a Rec. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, todo bien. Acomódate ahí el micrófono como ¿ahí? Quieras. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué hizo usted en esa cuarentena? Hermano, en la casa juicioso y practicando. No, para... Sí, y sí. Y trabajar. El que no lo conociera diría que pobrecito este man encerrado en la casa. Yo que conozco a este man, bueno, no lo conozco presencial, ¿no? Que vaya. Toca ir. Pero este man tiene un estudio increíble, increíble. Bueno, mi hermano, ¿qué ha pasado? Quería preguntarle un poco, y me causa curiosidad un poco, entre comillas, la, pues no lo vamos a llamar a escena, sino como la fiesta o la rumba en Melgar, que creo que usted la tiene ahí un poco clara, ¿no? Sí, pues nada, ahora con todo el tema de la para, pues eso está un poco quieto, pero... Pero usted, pues, se lleva moviendo allá un tiempo. Sí, tenía un negocio allá, un bar que se llamaba El Bar Rojo. Ajá. Pues colocaba de toda musiquita, porque pues lo que la gente va a buscar es toda música, pero pues... En Melgar sí, claro. Pero había música electrónica también. Sí, claro que no hay nada así como, digamos, algo reconocido, pero de todas maneras mucha gente en las fincas, en varios sitios, pues busca esa música. Sí. Lo que pasa es que como la zona está muy reconocida por Crossover y también Melgar tiene la famita de irse a enloquecer, pues... Pero es que es aquí nomás. Hay escenas que están muy cerradas todavía. Sí. Por ejemplo, el Progressive Techno está cerrado completamente, pero pues se trata de hacer el intento, ¿no? Yo creo que sacando un buen día, un buen lineup, sí, de pronto no hacerlo tan seguido, yo creo que funciona. Sí, han hecho algo de algunas pool parties, pero pues igual no es lo mismo que de pronto montar algo que sea apropiación de la gente. Sí, que hay que hacerla. Sí, tengo la idea de lo que te he comentado, a ver si metemos esa cultura y bien. Listo, usted lleva hace cuánto tiempo mezclando. Uy, hace como... Eso lo mío mezclando empezó por un en Melgar hace como 20 años. Sí, Crossover. No, okay. No, solo fue solo rock. Ok, ah, rock, bueno, sí, interesante. ¿Y qué? ¿Y en ese? ¿Hace cuánto me dices? Como digo en la casa, le digo a mis hijos, yo soy rockstar. Y mentiras. ¿Y qué? ¿A vinilos o siempre pero, digital? No, yo he empezado con vinilos, pero ¿qué? Pero ya pues evolucionando y todo, pues ya aquí con el tutor. Nos entonces, pasamos a la era digital. Sí, pero de todas maneras pues tengo colección de vinilos grandísima, de puro rockcito. Pero sí, me metí con eso, con ese tema. Encontré unas agujas y unas tornas y empecé a revisar cómo era el tema, pero pues no había internet. En esa época no existía Google, nada para saber. Tocaba con amigos.
Sí, hace poco estábamos hablando con Max Guerra, que es un personaje, un amigo de la casa, coleccionista de vinilos, y hablábamos un poco de eso, cómo era antes obtener la música, ¿no? Entonces, pues la mayoría era como en el centro, en los sitios del centro, y ahí éramos de amigos también recomendados. Tocaba hacer un rebusque fuerte. Re fuerte, con los claro. vinilos tratar de inventarse algo para ver si... Pero igual pues era una época que no había, digamos, como la tocaba muy empírico, ¿no? Sí. Todo tocaba muy empírico, desde conseguir el equipo, tener los vinilos, tener todo. Claro, no todo el mundo tenía la posibilidad de estar exacto. ahí con los pero equipos. Pero pues yo empecé a trabajar ya con negocios, tuve un bar en Villa de Leyva, después en Tunja. Qué bien. Después en Melgar. ¿En Villa de Leyva cómo se llamaba? En Villa de Leyva se llamaba La Latina. Ajá. ¿Pero era rumba fiestas. Rumba o pupsito? No, era como un café, pero claro, cuando había festivales de cometas y todo eso, hacíamos fiestas y llevábamos DJs de Tunja. Ajá. También monté un bar con unos socios que se llamaba El Santo. Ese nombre está bueno. Y El Santo, pues, en Tunja le fue muy bien. O sea, que después, pues, se fue acabando la cosa y después en Melgar, pero pues en Melgar estamos ahí con una idea de algún proyecto, porque yo pienso que el clima ayuda mucho para esta música. Claro, claro. Pero claro. Hay que fraguar la gente. Y cada vez la gente tiene más aceptación, ¿no? O sea, digamos que cuando yo empecé, y hablando un poco de fiestas crossover, cuando yo empecé era como la franja, o sí, un pedazo de la fiesta donde ponían música electrónica, y por supuesto era música electrónica demasiado comercial, ¿no? Pero era solo un pedacito. Y bueno, como que ya, pero ahora veo que la gente como que no está acostumbrada a escuchar música electrónica, pues tiene más la aceptación y puede escucharlo más tiempo, porque antes era como acostumbrados a los 20 minutos y ya otra vez salsa. Entonces ya hay un concepto, creo yo, donde uno puede manejar, ¿no? Pues es que esta fiesta es de música electrónica y ya no es la pregunta de, ay, y no se cansan de escuchar lo mismo, sino pues ya entienden que es todo un movimiento ahí, ¿no? Pues sí, siempre he tenido como las ganas de irme por lo que uno quiere, pero pues por negocio. Sí. Entonces empieza uno como toca meter crossover, toda esa vaina. Pero ahora lo que te dije, el proyecto que te cuento, pues ser sí o sí y empezar a rotar gente, y si entran bien y si no también. Seguro ahí estaremos conectados con Rec. claro, apoyando ahí. Listo. Ya creo que nuestro amigo Oscar J está listo, ¿sí o no? Ya casi. Bueno, yo mientras tanto les cuento que tenemos ahí como una serie de eventos donde está Rec apoyando, más que todo el próximo fin de semana del 4, que tenemos el Levitet, que estarán estos chicos del Son of Haydn, espero que lo haya dicho bien, estará Minor Dot Joana y se me escapa, Alvarado, y se me escapa el otro chico que me van a matar por eso. Pero bueno, estaremos ahí el 4 para que estén muy pendientes, muy conectados. Una fiesta tecno en un sitio increíble. Que los que quieran saber el sitio nos escriben ahí al WhatsApp 319-711-4683, o los que estén conectados ahí a la página, a regemisora.com. Nos preguntan que, bueno, cuáles son los sitios recomendados. De todas maneras, en el bannercito ahí, que si usted está conectado a la página, se da cuenta que tenemos el video, y abajito del video hay como unos banners donde publicamos los eventos que tenemos participación. También al día siguiente estamos con el Riot Fest, que hoy precisamente estábamos hablando de este festival. Estuvo acá Macode, estuvo Sajid en nuestro programa Distrito Electrónico a mediodía. Estuvimos ahí dos horitas compartiendo con ellos, y bueno, la temática es un 2x4, que si usted se pregunta qué es eso de 2x4, es básicamente dos DJs tocando con dos mixers y cuatro unidades de CD, al mismo tiempo, simultáneamente. Diferente al back-to-back que a veces los DJs hacemos con otra persona, pero eso es como más ponga usted un disco, yo pongo otro, y ahí jugamos ahí con los efectos y eso. Esto es simultáneo, digamos que al aire está sonando siempre dos o inclusive tres
o hasta 4 tracks. Esto es el Riot Fest, son 3 escenarios, hay techno, electro, EDM, hardcore, drum and bass, así que bueno, para que se lo pillen, esto es el 5, también ustedes saben que el sitio lo pueden preguntar, eso sale el mismo día del evento, para los que compren las boletas, ahí piden los datos y los promotores del evento les estarán dando toda la información. Ese mismo fin de semana, y olvidé mencionarlo, el 5, pero en la mañana, después del Levitet, tenemos también el remate oficial, que bueno, también nos preguntan y les damos el sitio. Y como es habitual, los domingos cada 15 días estamos en Cervecería Gigante transmitiendo el Sunday Session. Saludo ahí para mis amigos de la Cervecería Gigante que seguro están conectados con REC. ¿Ya estamos listos, Julián? Listo. Yo voy a mandar aquí 2 cuñitas y ya regresamos con este Reconectados número 71. De nuevo, Alexis, muchas gracias por estar ahí, bueno, conectado con nosotros. Gracias a ustedes. Severo. ¿Listo, mamá? Listo, ya. Voy a poner eso en esta caja. Como raro se me están corriendo esas cosas. Ya voy.